Desde el centro Guadalinfo de Cazorla se está luchando con todos sus ordenadores contra el COVID-19 y se pide que muchos más se sumen para ganar la batalla a este virus donando potencia de los ordenadores personales. Desde el Ayuntamiento de Cazorla y Guadalinfo se ha lanzado una propuesta solidaria muy necesaria para luchar contra el virus COVID-19, animando a participar en la investigación más relevante que ahora mismo está en marcha sobre este virus en la Universidad de San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, que propone un proyecto de computación distribuida para usar los recursos de ordenadores domésticos en la simulación del plegamiento proteico relevantes a enfermedades. Es decir, en vez de utilizar un superordenador, se utilizan muchos ordenadores normales trabajando a la vez. Lo explica el monitor del Centro Guadalinfo en Cazorla, José Ángel Guerrero. Desde el Centro Guadalinfo de Cazorla se está luchando activamente para encontrar la vacuna contra el coronavirus. ¿Cómo? Pues muy sencillo, utilizando los ordenadores que ahora mismo lamentablemente no podemos utilizar, pero que esa potencia de procesamiento y ese funcionamiento lo podemos donar a la Universidad de San Luis, en Missouri, Estados Unidos, para que puedan generar cálculo y puedan trabajar a mayor velocidad para conseguir la vacuna contra el coronavirus, así como otros medicamentos y otras necesidades que actualmente hacen mucha falta. Para participar, las instrucciones se especifican en el Facebook de Guadalinfo Cazorla y en el propio ayuntamiento.